Nosotros estamos en un proceso ahora de negociaciones y estamos en un proceso a su vez de lucha. Entonces, repito, si nosotros hacemos y convocamos a la asamblea, no es porque lo estamos haciendo inocentemente y lo estamos haciendo porque estamos queriendo que, o sea, es porque rechazamos una propuesta, es porque sacamos un estado de alerta y movilización, repito, es porque la CGT nos está apoyando y porque la federación nos está apoyando. O sea, no es algo que es... Y porque sabe el ministerio, porque el tema es, ustedes se acuerdan, en el 2020 que nos decretaron automáticamente la conciliación obligatoria. Si haces las mismas estrategias siempre, no esperes nuevos resultados. Para mí esta asamblea puede ser una asamblea más o puede ser una asamblea histórica. Para mí, tenemos muchísimos problemas, las obras sociales, todo, todo. Pero todos los problemas tienen que ver con lo mismo, con lo que cobramos. Si cobrásemos bien, la obra social funcionaría un poco mejor. Por lo tanto, hoy, yo, así como me lo estás planteando, yo me iría ya a la plaza. ¡Ya! ¡Todos! ¡Todos! En la segunda reunión estuvo el tesorero Darío, estuvo Quique, que es el secretario gremial. Estuvimos en una discusión en el municipio. Había estado un ratito el intendente y se retiró, y la reunión fue con Claudio Lentini, y ahí le planteamos a Claudio Lentini cuál era la problemática, lo que nosotros queríamos, que queríamos un aumento de sueldo retroactivo a febrero y un aumento de sueldo en febrero, que queremos la corrida, los pasaplatas, solucionar problemas que hay en los distintos lugares de trabajo, que queremos una mesa, que se conforme una mesa de diálogo entre ambas partes, el sindicato y el ejecutivo, porque a veces hay problemas que son muy fáciles de solucionar, que lo que hace falta es un poco de voluntad, y nosotros llenamos de notas y de denuncias en el ministerio y no le encontramos la respuesta a eso.